¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Otro día más, el día 55 para el clutch número 4. Como ya saben, el clutch anterior se probó esa pastel hetero de Desert Go, que era posible hetero de Genetic Strike. Esta también es una pastel, pero en esta ocasión se le tiró el Enchi Fire, que es hetero de Desert Go, posible hetero de Genetic Strike. Así que estamos bien emocionados. Vamos a ver si esta hembra y este macho se prueba, ya que el otro se había probado. Bueno, vamos a ver qué nos depara la suerte. Muy emocionado. Aquí. Bastante colapsado. Vamos a separarlo primero. Y salió un pastel, ya salió de Selgo. O no, puede ser un Firefly. Ay, que lo veo bien, bien. Bien clarito. Empezamos bien. ¡Wow! Se probó esta también. Y esto se ve súper brutal. ¡Wow! ¡Uf! Brutal, brutal de verdad. Otra hembra más que se prueba para Genetic Strike y desde el Go, y si no me equivoco, ese es el triple. Súper, súper, súper. Estamos súper emocionados. Otra hembrita más. El Enchi también se prueba. Entonces, un Enchi. Es un Enchi Fire. Y esto es un pastel Genetic Strike de Selgo. Súper brutal. Gente, estamos pero sumamente emocionados. Nuestra colección, de verdad, súper, súper, súper emocionado. Aquí tenemos un Enchi, no, esto es un pastel Fire, si no me equivoco, de Selgo. Por el color, súper brutal. Estaba bastante colapsado. Este es un pastel solito. Si no me equivoco, esto es un Firefly y de Selgo. Sumamente contento con los resultados. Súper, súper, súper. Bueno, mis amigos, estamos pero súper emocionados, bien contentos con los resultados, ya que esta es la otra hembra que se nos prueba.
se nos prueba para doble recesivo, genéticamente doble recesivo, es una pastel. Y el macho también se nos prueba, así que es un Enchifier hetero de Desergo, hetero de Genetic Trail. Sumamente emocionado, queremos ver esos animales afuera. De verdad que estamos sumamente contentos porque nos ha salido pues en todos estos clutch lo que nosotros pues hemos buscado. Así que más adelante vamos a darle un update cuando los bebés que ya nacieron, que ya salieron de los huevos, hayan mudado, para que los puedan ver bien bonitos. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de darle like al canal, al video, y ver los otros videos que tenemos en el canal. Así que hasta la próxima.